Soy Diana, sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas de Mitsugi. Bien, recordaremos, porque tiene tiempo que no les traigo video de Paradise, que pues estábamos chambeando aquí en la construcción del barco y Mitsugi nos pidió que fuéramos a cortar un árbol. Ok, necesitamos más materia prima para hacer el barco. Y pues Mitsugi le advirtió a Asuma que nada de flojear. Y bueno, pues Asuma estamos en eso. Fue al bosque a buscar un buen árbol. Y estamos justo en eso, buscando el árbol. Pues sigamos a ver qué más pasa. Al correr un poco y mirarlo de cerca, creo que podrá ser de gran utilidad. Da un poco de pena tener que cortarlo. Después de todo, este árbol ha vivido aquí por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado para crecer así de alto? El pensar en eso me da un poco de pena. Cuando me sentí vacilar y miré hacia el suelo, noté que las malas hierbas, que parecían ser suaves, solo en esta área estaban creciendo. Pequeñas flores están floreciendo aquí y allá, y las hojas crean sombra, lo cual se ve fresco. Tienen un olor frío y dulce, probablemente porque es un árbol con flores con olor fuerte. Pareciera como si me dijera que viniera y me sentara por un momento. ¡No, Asuma! ¡No! ¡No! ¿Qué te dijo Mitsugi de no hacerse guaje? ¡No perder el tiempo! ¡Te vas a dormir, güey! Y si me dijeran eso, no podría resistir la somnolencia. No puedo evitar tomarme un descanso. Ay. Incluso si supiera que podría ser pillado, no podía dejar de caminar hacia la sombra del árbol. No puedo evitarlo. Todo es culpa de ese maldito rubio opresor que me trata como un objeto útil. Cuando me apoyé en el árbol y estiré las piernas, fue súper cómodo. Esta hierba es muy suave. Y no me duelen las nalgas a pesar de estar sentado en el suelo. Esto es de lo mejor. A los pocos segundos de cerrar los ojos, mi conciencia se apagó. ¡Wey! Se va a quedar dormido. De alguna manera siento dolor.
Mi cuerpo parece estar rígido y no puedo moverme en absoluto. Además, mis manos están muy frías y me hormiguean. Parecía estar entumecido. Me siento un poco mal por haberme quedado dormido. Por cierto, ¿cómo es que me quedé dormido? Está roncando. Cuando me di cuenta, mi campo de visión estaba bastante sesgado. Al parecer me quedé completamente dormido. Mi voz adormilada se pierde en el ruido de los árboles. Debí haberme quedado dormido apoyado contra el árbol. Pero para cuando me di cuenta, lo que vi a mis alrededores al despertar fue una gran vista de un techo verde. No sé la hora porque no tengo reloj, pero siento que no ha pasado mucho porque el sol no se ha movido tanto desde la última posición en la que lo vi. ¿Puedes ver el sol? ¿No te quemas los ojos? Era extrañamente difícil moverme, y mientras despertaba y pensaba con mi cabeza apagada, estaba enderezando mi postura y vi mis zapatos, el verdor y el color dorado. Kiro. ¿Amarillo? Ohayou-san. Oh my God. Estaba viendo el pelo a Mitsugi. Buenos días. Ups, te cacharon, Asuma. Te cacharon durmiendo en el trabajo. Frente a mí, el rostro brillante de Mitsugi se mostró, mientras que estaba sentado como un matón con el dobladillo de traje hacia arriba y su rubia cabellera revoloteando. Su expresión es sencilla y se ve que no está enojado, pero eso es lo que me da miedo. ¡Ah, que te duermes! Te lo advirtió, güey. ¿Aisatsu? Y el saludo. ¿Hasas? Buenos días. Luego de soltar un tímido saludo, noté un segundo hecho. Mientras dormía, no sé por qué, pero sentí que no podía moverme. Pero ahora el misterio estaba resuelto. Lo amarró. ¿Qué diablos, Mitsugi? ¿Dónde sacaste la cuerda? Bueno, es hora de esperarse, ya que mi cuerpo estaba completamente amarrado por una soga. No estaba atado al árbol, pero desde mis tobillos hasta la parte superior de mis brazos me encontraba completamente amarrado. Y ahí viene la melodía de que va a pasar algo gracioso. Por Dios. Mi cabeza, que no se había despertado del sueño del todo, de repente comenzó a girar. ¿Qué significa esto? Solo estoy llevando a cabo el castigo. Oh. Ciertamente dijo algo como eso. Dijo algo como que me castigaría si llegara a flojear. Neteru no okosazu ni koko made shibarenno wa sunou ni sugei wa.
Es bastante sorprendente que me hayas atado hasta este punto mientras estaba durmiendo sin haberme despertado. Agradece que no te até a un árbol. ¿Que no me haya atado a un árbol? ¿Qué diablos? ¿Acaso este tipo se cree un rey o qué? ¿Y por qué decidiste atarme así para demostrar que me harías algo horrible si flojeaba? Bueno, había pensado en meterte en una posición difícil y dejarte sufrir. Como dejarte colgado de un árbol como un camarón frito. Ciertamente eso suena doloroso. ¿Qué clase de explicación es esa? Es un poco exagerada si lo piensas bien. No, creo que no debería exigirle que me liberara. Me pregunto si pedir disculpas o no mientras inclino mi cabeza ligeramente. Y a fin de cuentas expreso una disculpa. Lo siento. Por favor, desátame. Me niego. ¡Desátame! Kotoaru. ¡Que no! Eso fue tu culpa desde el principio porque me dejaste dormir en el suelo y es por eso que estoy desvelado. Es una cuestión de capacidad de autogestión. Por la razón que sea, no se debe dormir durante las horas de trabajo. Ok, ya parece que ya pasó la parte chistosa. Ahora a ver qué. Supuse que diría algo así. Ni siquiera pude soltar una queja. Miro a Mitsugi mientras aprieto los dientes, pero él muestra una mirada fría como si no pudiera sentir nada. Está bien, entonces. Buscaré la manera de liberarme yo solo. Me esfuerzo mucho en liberar mis manos, que estaban amarradas en la parte de atrás de mí. Traté de moverlas hacia la izquierda y hacia la derecha, pero no había señales de que la cuerda atada con Mitsugi se soltara. Mitsugi se ve aburrido mientras veía cómo mi cara se volvía de un rojo brillante por mi trabajo duro. ¿Cómo diablos me amarraste? No tendría sentido que lograras desatarte tan fácilmente. Sí, pero imposible. No puedo desatarme. Incluso si aplico la suficiente fuerza como para cortar la cuerda, no puedo escuchar ningún sonido que indique que las fibras de la cuerda se aflojen. Definitivamente esto no es una cuerda, es un alambre. Es inútil. Es un fastidio, pero intentaré pedirle con honestidad que me suelte. Suéltame. Siento mucho haberme quedado dormido.
De paso, también incliné mi cabeza hacia abajo. No me importa hacer esto siempre y cuando pueda desatar la cuerda. Sin embargo, Mitsugi no respondió y solo sacó su celular del bolsillo y comenzó a usarlo. ¡Mitsugi, ¿dónde estás apuntando?! Y entonces apuntó la cámara del celular hacia la parte baja de mi cuerpo y tomó una fotografía. ¡Qué pedo! Mitsugi, no sabía que tuvieras esos fetiches. ¿Qué acabas de tomar? Mitsugi me mira con una expresión seria en su rostro. No expresaba ninguna clase de emoción en su rostro mientras inclinaba su cabeza. Asadachi. Tu erección matutina. ¡No chingues, qué vergüenza! Ups, pues tal vez Asuma tenga un chingo de sueño, pero parece que su hermanito está bien despierto, entonces. Mitsugi, ¿qué diablos haces tomándole foto ahí? ¡Otra vez me lo dije! ¡Ay, no puedo con estos dos! Me quedé atónito durante unos segundos y luego miré hacia mi entrepierna. Desde el espacio entre las cuerdas envueltas alrededor de todo mi cuerpo, mi pene erecto realmente sobresalía. No sé si es intencional o accidental, pero probablemente se ve así porque mi entrepierna no estaba envuelta completamente por la cuerda. Hay una erección que se eleva en medio de mi campo visual. La línea de visión de Mitsugi hacia aquella erección quemaba. Ha sido vista. Y por este tipo. Doblo ambas piernas con fuerza hacia mi abdomen y desesperadamente me acurruco para ocultar mi entrepierna. No me jodas. ¿Por qué tomaste esa foto? Mitsugi estaba actuando todo tranquilo. Su acción fue tan tensa que me pregunté si no podía escuchar mis gritos. ¿No sientes vergüenza de ti mismo? Mi barbilla estaba a punto de desprenderse cuando escuché aquellas palabras. ¿Es por eso? ¿Por haberte tomado una foto? Lo hice porque se me hizo interesante. Ahora eso me está todo atónito. Es demasiado estúpido tener una erección, además de quedarse dormido con una cara tonta. Así que no pude evitar tomar la foto para conmemorar el hecho de que hubo un tonto así. La palabra tonto llegó a mí como una puñalada. Bueno, sé que soy un tonto. Asuma, no te ayudas ni a ti mismo. Pero no creo que haya sido bueno que lo haya dicho en ese tono. ¡Maldito seas! Ah.
para ayudar a ocultar mi entrepierna para que no pueda seguir viéndola. Muerdo mis dientes con fuerza mientras doblo mi cuerpo hasta el límite y bajo la cabeza. No sé si es porque mi cara está ardiendo por la vergüenza, pero mantengo la cabeza gacha. Cualquiera tendría la cabeza gacha después de eso. Pinche Mitsugi Mamila. Pero bueno, cachorita, lo vamos a dejar hasta aquí. Y la dejé en un momento bastante interesante. ¿Qué pasará con esa foto que Mitsugi acaba le acaba de tomar? ¿Lo amenazará o algo? Pues ya lo veremos hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Vátenle!